it going today, guys? Today I am at my parents' home, and my aunt invited us to go and cook with her today. She's here, and we're gonna go and try out one of the recipes, and we will show you everything we're doing. My parents and my aunt actually saw the video that we did last time with my wife, where she was cooking, and they're like, hey, let's try it out. So we're here today, and let's see what they have for us in store. Lo primero que se va a hacer, vamos a picar la lechuga para que no agarre olor la tabla. Después de la lechuga sigue el pepino, después el rábano y al último la cebolla. Ya que esté todo lavado, vamos a picar la lechuga para las tostadas. Ahí al gusto de ustedes, lo que gusten comprar, ya sea lechuga orejona, lechuga redonda, al gusto de ustedes, o sea repollo, lo que más les guste a ustedes. ¿Y cómo la llamaría estas tostadas que hace usted, tía? Bueno, esta tostada la llamaríamos tostada de carne cebrada con cuerito, estilo, a mi gusto, como dice. Que se mira muy buena, la carne deshebrada. Ahí está ya la carnita deshebrada. La carnita se puso a cocer con agua, ajo, cebolla y poquita sal. Ya que está bien cocida en un promedio de una hora y media, se saca, se pone a enfriar y se pone a deshebrar. Ya que se pica, se pone en un colador para que se enjuague y quede desinfectada la lechuga, ¿ok? Porque después del procedimiento de picar la lechuga, vamos, se empalaron los pepinos y hay que pelarlos. Esto le van a dar un sabor rico a las tostadas y aparte del sabor, una elegancia al platillo. Presentación. Va a salir bien fresco. Ajá. Cuando le dé la mordida. Ándele. Pero el pepino entero no. Ok, ya que esté peladito y ha jugado el pepino, lo cortamos así para que dé. Para que se vea rico en el platillo. Me estaba recordando de cuando estaba chiquito y vivía en Tijuana con ustedes, bueno, allá con mi abuela, y estaba cortando una vez y no se acuerda que le dije que, ay tía, lo hace muy rápido, que no se corte, y se cortó. Pues sí, pero no tiene que ser ahorita, le digo a tu mamá, eso falta. Bueno, ya que tengo el rábano, lo cortamos de aquí del ramo y lo vamos a volver a enjuagar para cortarlos en rodajas para que le dé rico sabor platillo. También esto le da rico sabor a las tostadas y aparte de que se ve.
Para estas tostadas yo utilizo mucho la cebolla morada. La corto a la mitad y la corto a media luna. Y le pongo limón y sal todo para que corte y agarre un sabor para cuando se sirvan las tostadas sean más ricas. La cebolla, ya lavadita tus manos, pues la meneas así y le pones el limón y la sal. Para el procedimiento de la salsa que vamos a hacer para remojar nuestra tostada para que agarren un rico sabor, le vamos a poner eso de cebolla, un dientito de ajo, le vamos a poner un puñito, así lo que agarren tus 4 o 5 dedos de orégano. Este procedimiento así lo hago yo, así me gusta comer a mí las tostadas. Le ponemos una cucharadita de consomé para que agarre otro sabor, no utilizo sal yo. Y le vamos a poner unos tres tomates ya cocidos en agua. Y lo que resta de agua aquí. Donde se cocinaron los tomates. Y ahora el procedimiento es licuarlo. Vamos al procedimiento de la tostada. Vamos a preparar dos tostaditas al estilo mío, así me enseñaron a hacerlo, ¿ok? Y así me gusta. Vamos a ponerle frijolitos machacados. No van muy calientes, pero se me pasó la mano, ¿verdad? Las embarras de frijol, bueno, le pones frijol a tu gusto. Si quieres frijol, si no, no le pongas. Cada quien a su gusto. Ok. Después de ponerle los frijoles, le pones la carne. Carne a tu gusto también, como tú la ves. Ahí, si no entiendes los gustos. Ok. Después de ponerle la carnita a gusto de cada quien, si quieres la tostada con pura carne o le quieres poner cueritos, yo así las como. Nuevo estilo y rico sabor que quedan los cueritos a la tostada. Bueno, a mi gusto, así me gusta. Después de este procedimiento le vamos a poner lechuga. La lechuga. Después de ponerle la lechuga, el procedimiento es ponerle la salsa a las tostadas y no lo pones aparte en una tacita al lado de tu platillo. Yo así las preparo para que remoje poquito la carne y le dé sabor. Después de este procedimiento le pongo crema al gusto opcional de cada quien. Yeah.
Después le espolvoreas quesito a gusto tuyo. Puedes usarlo fresco o seco. Después ahí le pones una cebollita a tu gusto para decoración, así, y gran sabor. Nomás no le den beso a su pareja. Ajá. Ahí le pones una decoración de rábano y unos pepinitos. Ajá. A su gusto. Opcional, también pueden comprar aguacate. Ya es así, están mis ricas tostadas de carne deshebrada con cuerito a mi estilo. Ya después le pones, puedes poner salsa a tu gusto o puedes comer las tostadas con chile jalapeño y provecho. A ver, ¿cómo van a dar el rico sabor? Voy a probar las orejas. Here we're going to try Matias tostadas. It's made out of beef, a little bit of the pork, this skin right here, this little jiggly stuff right here. It might turn you off a little bit, but it is actually really delicious. It's one of my favorites. All right, let's tackle this. Hopefully they're not too weird. So when you're eating tostadas, you usually get really messy. There's going to be a bunch of stuff all over my face. Alright, here we go. Con la cosa. Oh. Oh my god, so good. Oh my. Oh! I got some sauce in my nose. Oh. That burns. Yeah. Mmm. The chile. También bueno chile. Más épico. Me entró en el agua. It's really good. I'm gonna get some of the pork rind on this side with some beef here. Let's try that. Oh wow. Yep. I always get messy when I'm eating, especially because of my beard. The bad thing about my camera is that I can't see anything because it's so small, so I might have like a bunch of food all over my place. Let's try a little bit of this. I feel the heartburn coming already. Yeah, that's spicy. The monastia. I'm gonna start sweating right now because of all the spices. I'm gonna go ahead and enjoy these, finish these, and I'll get back to you guys right away. Alright, finish number one. I'm gonna go ahead and finish this now. And I'm gonna enjoy with the family and eat around. And tía, gracias por hacerme las tostadas, está bien rica. Chile está bien enchiloso, el cuerito está bien bueno y da una textura diferente que no he probado yo, pero está bien riquísima. Un rico sabor te dan las tostadas. Espero las preparen en familia y que les gusten. Hasta luego, nos vemos. Provecho. Sigue sí, bye. Bye bye.